siempre, es un placer compartir con ustedes Lunes de Cinemateca. Hoy tenemos para mostrarles un programa realmente especial, Rocío. Así es. Como es recordar a una gran figura, a una gran figura del teatro, del cine, de las artes, de la cultura. Don Alfredo Cattaneo Rodríguez, quien falleció el 6 de noviembre del año 2014 y a quien vamos a recordar junto con toda su obra cinematográfica y la alianza que conformaron fraterna y artística con Gladys Cattaneo, con Carlos Cattaneo, en fin, un programa para recordar a una figura querida como Alfredo Cattaneo. Así es, Alfredo Cattaneo, que además fue formador de figuras de la actuación costarricense. Él lo decía, y no tengo miedo en decirlo, él decía, esta es mi patria, hace tantos años me vine para acá, que este es mi hogar, aquí tengo mi familia, aquí eché raíces. Pero además no solo echó raíces familiares, sino que fue el padre profesional de generaciones y generaciones de actores y actrices costarricenses, primero de teatro y después hizo la carrera en cine, que el aporte de don Alfredo es tan invaluable que este apenas es un programa homenaje, es un homenaje más que afortunadamente, hay que decirlo, Roberto, pudimos hacerle un homenaje en vida y eso es lo que íbamos a presentar ahora. Ciertamente, y también valorar el archivo audiovisual, claro, cinematográfico de Lunes de Cinemateca, que nos permite, mediante esa magia del cine, aquella frase que expresó una vez un avispado cronista cuando los hermanos Lumière en 1895 mostraron al mundo lo que era el cine. Un cronista, después de la función de los hermanos Lumière en el Gran Café en París, escribió al día siguiente: ahora es cierto que la muerte no será más un hecho definitivo, porque la magia del cine pues nos muestra otra vez a las personas. ¿Y qué te parece si empezamos este recuento del programa especial de hoy en homenaje a don Alfredo Cattaneo con una entrevista que sostuvimos precisamente con don Alfredo, con don Carlos Cattaneo y doña Gladys Cattaneo en el año 2007, el 21 de mayo, se mostró en Lunes de Cinemateca una reunión de estas queridas figuras en las que ellos contaron muchas anécdotas y vivencias de su vida artística en Costa Rica. Veamos entonces a los hermanos Cattaneo en Lunes de Cinemateca. Yo no estoy muy de acuerdo con lo de Carlos y hoy en día, después de muchos años de teatro, en sí, cuando que uno deja la personalidad para entrar. ¿Te das cuenta? Ya eso yo como lo he descartado dentro de mi metodología de trabajo, ¿te das cuenta? Somos unos grandes mentirosos. El actor es un mentiroso. Claro. Es un gran hipócrita actor. Quiere decir actor. ¿Cómo? Hipócrita. Exacto. Quiere decir actor. Actor. Ah, ¿de veras? Exacto. Sí, claro. No sabía. Sí. Entonces, digamos, hoy en día yo no separo las dos cosas, sino que sé conscientemente que voy a tener que hacer un personaje, pero que estoy siendo Pato Cattaneo siempre. Ah, no, uno no pierde no el yo. No me meto más nunca estanislasquianamente y voy a hacer tal personaje y soy... No. Juego con la imaginación, juego, esa es la palabra. Claro, pero claro, sin perder, yo soy Pato, que está ahí arriba, como el médico, tampoco está jugando a médico. Juega claro médico, pero una cosa real, claro, ¿te das cuenta? De un horario que tiene que terminar. Nosotros también, lo que hablaba Carlos de lo efímero, claro, ¿te das cuenta? En el teatro, una vez que baja el telón, ya, yo sigo siendo Pato, lo que pasa es que cumplí una labor casi de servicio social, te das cuenta que ya claro desde chiquito me he impuesto, como cualquier claro oficinista, cualquier sí empleado. Sí, sí, toda una disciplina. Sí, no, una disciplina. Sí. Pero es por eso por lo que yo dije que hay que estar muy sano, física y emocionalmente. Sobre todo. Claro. Porque uno puede salir y entrar en su aspecto, en su otro aspecto, si está muy bien, muy equilibrado. Claro. Sabemos todos cuentos de grandes actrices como Vivian Leigh, que después del tranvía llamado Deseo tuvo que ser internada no sé cuánto tiempo. Pero eso es porque Vivian Leigh no estaba bien, sí, no porque el personaje
claro, la llevó a, sí, a estar mal. Hablando de los empezar? Seguimos, ¿hay proyectos en carpeta? De, hay algunos siempre proyectos, hay proyectos. Sí, siempre, de los, ¿y de los tres, de alguna manera, digamos? Sí, a lo mejor, vaya a saber, hay una cosa. Vaya a saber. Porque ahora cumplimos, dada la coyuntura, que yo me voy para Argentina, porque estamos cumpliendo 50 años. De la, el primero de agosto cumplimos 50 años de la creación del Teatro 221. Y hay un hermanito, otro Cataña, que es director de Radio Nacional, en Santa Fe, en la provincia. Luis María. Luis María Cataña, bien, director de Radio Nacional, hace muchos años, que está pergeñando, me enteré por otro muchacho que me escribió, de hacer un reencuentro de los viejos 21 en Santa Fe, que se fundó en 1957. O sea que estoy tocando que tengo 50 años de teatro. Ellos tienen más todavía porque son, bueno, más viejitos que yo. Pero entonces, a lo mejor sí hay un encuentro, bueno, de los viejos 21 que vivimos. Y quizá hagamos las historias para ser contadas, todos viejitos. Sería muy lindo, a mí me fascinaría hacer eso. Pues sería encantadora. Como, pero como eso no podría ser el mortal. Ah, no sé. No. ¿Y yo aquel salto que hacía, que caía sobre una mesa? No, ya no. Sí, sí. Pero bueno, qué dicha, porque entonces el homenaje está bien lejos, ¿verdad? Sí. Sí, 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 no, 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 eso sí. Saquen, ahí así. Siguen trabajando. Gracias por continuar en este programa especial de Lunes de Cinemateca con motivo de un homenaje póstumo que le estamos haciendo a la figura de don Alfredo Cataña, quien fue no solo, como decíamos hace un rato, el precursor de las nuevas generaciones y de la profesionalización de las artes escénicas en Costa Rica, sino que, como él mismo lo dijo, era un tico. Él, ahí en esa entrevista con sus otros dos hermanos, Roberto, él habla de lo muy agradecido que se encuentra hacia Costa Rica y... qué lástima que no nos escucha, pero Costa Rica le agradece a él ese homenaje, esa calidad humana y profesional que él heredó a los profesionales. Sí. Cuentan también cómo fue que conectaron con Costa Rica. Un buen día Daniel Gallegos y Quintico Moreno, que estaban en México, los vieron actuar y les pidieron que pasaran por Costa Rica, y luego don Guido Sainz los terminó de convencer. En fin, toda esa vivencia... que esta entrevista, que precisamente los televidentes acaban de ver un fragmento del Lunes de Cinemateca del 21 de mayo del 2007, es quizás el único documento que existe que los reúne a ellos, el único documento audiovisual, y en el que conversan con nosotros en esa oportunidad y con el público sobre la vivencia de los Cataña en Costa Rica. Bueno, y es que además don Alfredo aportó al cine, no solo desde el teatro, sino, bueno, no, aportó al cine como actor, pero también como dramaturgo, como creador de historias. Sin duda. Y por supuesto, como actor lo recordamos desde sus inicios, por ejemplo, en La Cegua. Efectivamente, La Cegua, que es uno de los hitos cinematográficos en Costa Rica. Recordemos que el cine largometraje empieza en 1930 con El Retorno, 25 años después... se filma Elvira, 1955, y entre 1983, con estreno, en 1984, La Cegua. Fue lo que podríamos decir un nuevo inicio, claro, del cine nacional. Arrancamos la década de los 80 con la película La Cegua, con la actuación de, no solo de Alfredo Cataña, sino también de Carlos Cataña, que hace un pequeño papel al principio de la película, y en La Cegua... don Alfredo hace el papel de Félix, es uno de los personajes de esta película que dirigió Antonio Iglesias y que produjo Óscar Castillo. Una película importante en nuestra historia, como decíamos, de manera que podríamos ver un fragmento de La Cegua en la que vamos a recordar la actuación profesional, cinematográfica, del querido Alfredo Cataña. Fernández, qué gusto.
gusto de saludarlo. Soy José Manuel Sancho. Un gran honor que esté con nosotros de nuevo en el pueblo. José Manuel. Y Baltasara, su esposa. Está aquí conmigo. Aquí estoy, don Félix. Qué alegría tenerlo de vuelta. Oh, tanto tiempo, Baltasara. También nos acompaña Fray Diego. Don Félix, ¿cómo está? Mucho gusto de verlo, ¿eh? Mucho gusto, Fray Diego. ¿Y Encarnación? Anda por ahí jugando con sus amigas. Venga a visitarnos, don Félix. En cuanto regrese de mi hacienda, iré a visitarlos. ¿Quién es? Encarnación Sancho, para servirle a usted. Encarnación Sancho. ¿No te acuerdas de mí, niña? Soy yo, Félix Fernández. Don Félix, pase usted, hágame el honor. Tú, espérame afuera. Y tú, niña Encarnación, ayúdame a pasar. ¿Por qué no había venido antes? Visitaba mis haciendas. Siéntese aquí, su merced. Estoy sola en la casa. Y tú siéntate cerca de mí. Donde te sientan. Que los ciegos estamos solos y solo las presencias cercanas no nos engañan. ¿Se acuerda su merced de mí? Sí. Recuerdo una mocita de 15 años que se desesperaba por aprender bien la doctrina, porque le enseñaran a hacerse bien la trenza y porque le dejaran ordeñar las vacas. Hace años de eso. Tengo presente tu rostro y tengo presente tu voz. Mi voz la tiene aún. Escúchela. Es la misma de antes. No. Es menos cantarina que la que dejé, pero más musical. ¿Sabes? Escucharte es como escuchar música de guitarras en la noche. En la noche mía, por supuesto. Noche permanente. Dime una cosa. ¿Sabes cantar? ¿Cantar? No. Vamos. Vamos, que no te creo. Canta algo para mí. Cantan cinco golondrinas para la Virgen María. Mi alma las acompaña, dulcísima madre mía. Mi alma las acompaña, dulcísima madre mía. Yo no sé cantar. No podría cantar delante de la gente. ¿Lo has hecho delante de mí? Usted es diferente. Usted es parte de mi vida de niña. Y hoy vengo a ser parte de tu vida de mujer. ¿Piensa quedarse por aquí? Nos gustaría mucho. Bueno, no tengo planes. Tengo bienes abundantes y mi ceguera. Además, sabes, estoy muy solo. Nada hay que me arraigue en parte alguna. Y dime una cosa. ¿Tienes novio? ¿Estás prometida? ¿Qué le dijera? Nada serio, hasta hoy. ¿Y cómo es eso? Con esa cara de virgen que tienes. Permítame, don Félix, usted no me la ve. La vi muchas veces cuando niña, y luego cuando crecías. La tengo muy presente desde entonces. Nunca cambiará para mí. Mientras yo viva, tu rostro siempre lo conservaré como yo lo he visto en aquella época. Aunque yo me haga viejo. Aunque tú te hagas vieja. Es cierto. Para usted mi imagen es inmóvil. ¿Así lo ha querido el destino? Usted será entonces, pase lo que pase y suceda lo que me suceda, quien siempre me verá bella, quien siempre me creerá bella. Los ciegos somos guardianes de los tesoros cambiantes. Para mí siempre serás la última encarnación que vi. ¿Y la de hoy? Sí,
Imagino que algunos detalles habrán cambiado. Pero sabiéndolo, no lo veo. No puedo verlo. No puedo ver otro rostro que el de antes. Hoy en Lunes de Cinemateca estamos haciendo un homenaje póstumo a la figura de Alfredo Catania que en este 2014 nos dejó Roberto. Hasta hace muy poco, en noviembre, el 6 de noviembre. 6 de noviembre. Hacía ya algún tiempo que no escuchábamos hablar de él, pero cuando lo vemos en imágenes, por ejemplo ahora que acabamos de ver en La Cegua, recordamos esa afabilidad de don Alfredo y ahora que lo vimos también en la entrevista, él siempre tenía este gusto por su trabajo y por lo que hacía, que se le notaba inclusive en las actuaciones de las cuales él participaba. Como don Félix, se le ve la poesía de ese hombre ciego que reconoce la belleza de esta mujer simplemente con tener una conversación con ella. Así es. Y bueno, estamos hablando así de don Alfredo Catania en la versión, digamos, cinematográfica. Así es. Ya a esas alturas, 1987, cuando se filmó Eulalia, ya tenía una larga trayectoria en el teatro junto con... Claro, Eulalia siguió después de La Cegua, que estábamos comentando. Después de La Cegua, sí. Que fue en 1983-84, en el 87 se produce Eulalia, que fue durante muchos años la película más taquillera en la historia del cine costarricense. Ahora hay otras como Gestación y otras que han logrado importante apoyo del público. Pero concretamente en cuanto al papel de don Alfredo Catania en la película Eulalia, dirigida por Óscar Castillo. Es un papel muy simpático. Eulalia cuenta la historia de una muchacha que viene del campo a la ciudad y vive una serie de situaciones propias de esa época que se reflejaban en telenovelas y también en películas. Tal vez podríamos decir que para don Alfredo nunca fue tampoco del todo lejano en la comedia, el humor. Tenía mucha facilidad para el humor. Y lo podemos ver en esta escena. Precisamente en esta escena que vamos a ver de Eulalia, don Alfredo Catania hace un gran papel con Maureen Jiménez, con Nerina Carmona, con Rosita Zúñiga y el niño, en aquel momento era un niño que aparece en la película, muy simpático por cierto, Jonathan Vilaplana. Veámoslo entonces. Veamos entonces a Alfredo Catania en Eulalia, una de las películas pioneras de lo que podríamos también llamar el nuevo cine costarricense. Alfredo Catania en Eulalia. Por supuesto que no. ¿Qué? ¿Tienes miedo? No, jamás. Pero quería verte. Estoy casado, pero no comprometido, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¿Quién lo hubiera dicho? Hola. ¿Están bien servidos? Muy bien, gracias. Escúcheme una cosa. ¿Han ido últimamente al patio, Tico? No, últimamente. ¿Y vos? Tampoco. Hay una mulata. Una mulata. Una hembra que se llama Salomé. Que cada vez que baila se te para la respiración. La mujer debe respetarse, pensar en sus hijos y en su buen nombre, por favor. Perdón, doña Betty, ¿podríamos retirarnos? ¿Sí? No, la lista tiene que quedarse para que recoja todo esto. Y aguantarse un marido a perro, ¿por qué? Ay, Betty, lo que pasa es que vos hablas así porque José es un maridazo. Por favor, José, déjame en paz. Mira, Betty.
hueputa, como para levantar un muerto. ¿Dónde andabas? Fui a ver a Bobby. Está fresco como una lechuga, Betty. Yo creo que ese muchacho está cansado. Por eso le entró la calentura. Ajá. Debería tomarse unas vacaciones. ¿Vos crees que sea eso? Sí. Creo que sí. Betty, estaba pensando, ¿sabes? Tengo una idea. Sí. El muchacho sale de vacaciones la semana entrante. ¿Por qué no te vas con él a Orlando, eh? ¿A Orlando? Sí. ¿A Orlando? No, yo no creo que pueda. Bueno, ¿por qué, Betty? ¿Por qué no puedes ir a Orlando, Betty? ¿Pero qué estás haciendo, José? Pero, José, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que estoy haciendo? Y de paso te compras algunas cositas en Miami, ¿eh? José. Ay, José. ¿Qué? Se me olvidaba que la próxima semana tengo el té de caridad. Olvídate del té de caridad. La salud de tu hijo está primero, Betty, ¿cierto? Sí, ¿qué haces, flaca? ¿Qué estás haciendo? Ajá. Ay. ¿Y qué? ¿Qué? Pues te vas a quedar. Sí, sí, pero te voy a extrañar, flaca. Ay, te voy a extrañar. Uy, uy, uy. Continuamos el lunes de Cinemateca, estamos haciendo este repaso por la carrera de don Alfredo Catania como un homenaje póstumo a su memoria. Roberto, acabamos de ver Eulalia y le comentaba yo a usted que él también tenía facilidad para hacer reír, tenía esta picardía de un señor como era don Alfredo Catania. Sí, no solo como actor, sino en su vida personal así es, también, así es. En la vida privada, digamos, en reuniones, era muy ameno don Alfredo, igual que Carlos, igual que Gladys. Sí. Y en general tanta gente de teatro que compartió con ellos y también del cine. Y precisamente casi simultáneamente, pero después de Eulalia, se filmó la película El Dorado. Era una década muy provechosa para el cine en ese momento, los inicios de los 80. Una década promisoria, sí. En aquel, ya estábamos hablando de 1983-84 con La Cegua, en el 86 Los Secretos de Isolina de Miguel Salguero. En 1987, Eulalia, y a la vez, casi paralelamente, la realización de la película El Dorado, aquella megaproducción española en aquel momento, de Iberoamericana de Televisión, que designa en el director Carlos Saura la realización de una gran película, El Dorado, de lo que sería una gran película, que tuvo la actuación de muchos actores y actrices costarricenses. Sí. Cuando se filmó en la zona de... Digamos que dejó un legado tanto técnico como artístico, porque también técnicos costarricenses pudieron participar en esa producción. Sí. Entonces, claro. Todavía seguimos viendo los frutos del Dorado a tantos años después. Así es, figuras como Mario Montero en la fotografía, como nuestro realizador, a él no le gusta que hablemos de él, pero Héctor Madrigal formó parte, eran muchachos que estaban en el Centro de Cine, y Héctor Madrigal, Rodrigo Soto, Mario Montero, Carlos Sainz, formaron parte de esa, claro, de Mari Zúñiga, también de ese grupo de costarricenses técnicos que participaron en El Dorado. Y don Alfredo Catania fue uno de los actores también de la película, igual que Gladys Catania. Recordemos entonces escenas de la película El Dorado, que fue tan importante en nuestra historia cinematográfica. El Dorado.
¡Atención! De lujo es la tal Inés de Atienza. Hace 18 años, un español, Francisco de Orellana, recorrió este río hasta su desembocadura en el mar. Aguirre, adéntrate en la selva con algunos hombres. Esperaremos aquí unos días. Vargas, que desembarquen todo lo necesario. Excelencia. En este homenaje especial que estamos haciendo a Alfredo Catania hoy en Lunes de Cinemateca, usted lo ha visto también en largometrajes, en lo que él nos decía desde sus inicios, en este trabajo tan maravilloso que es lo que es la actuación tanto para teatro como para televisión, pero también actuó en cortometrajes, o sea que Alfredo Catania era una persona que bien podía estar en las tablas, en el teatro, podía estar en un largometraje, dedicarse a eso y podía colaborar con realizadores y realizadoras costarricenses en un cortometraje, por ejemplo, El Tío Antonio. El Tío Antonio, cómo no, es una serie que se pasó por el Canal 13 y por otros canales de televisión también. El Tío Antonio era un abanderado de la urbanidad, que tiene un origen real, que es el Tío Antonio de Alfredo y Carlos Catania, que contaba Alfredo en esa entrevista que presentamos al principio del año 2007 en la Cinemateca, que el Tío Antonio tomaba un taxi y cuando ya se iba a bajar del taxi, pagaba y le decía al taxista, usted ha conducido muy bien, y le decía una frase estimulante, y entonces era famoso por eso. Y de ahí es la génesis del personaje El Tío Antonio, que escribe Alfredo Catania y que representa él mismo, con la dirección de Antonio Iglesias. Básicamente un abanderado de las buenas costumbres, de los valores. Ciertamente tan echados de menos cada vez más en la sociedad. Y esta serie tuvo una gran aceptación entre el público. Debió seguir, por razones que conocemos siempre de presupuesto y todas estas situaciones, no continuó. Pero Alfredo Catania, que lo conoció, que lo creó artísticamente, interpreta magistralmente las escenitas, los pequeños sketch del Tío Antonio, un abanderado de la urbanidad. Veamos, recordemos este personaje que interpretó Alfredo Catania, El Tío Antonio, este hombre amigo de las buenas costumbres que echamos tan de menos en la sociedad actual. El Tío Antonio.
Así como en El Tío Antonio, Alfredo Catania también participó en otros cortometrajes, Roberto, y era una persona tremendamente polifacética. Entonces pasaba de ser el tío Antonio y tenía esa forma tan graciosa en la que caminaba, en la que interactuaba y demás, y pasa a ser un señor muy serio, un señor juez en Café Fortuna, por ejemplo, un cortometraje de Víctor Vega. De sus papeles de comediante a un papel dramático como el que desarrolla en Café Fortuna, que es el único capítulo de una malograda serie, Café Fortuna, que quería llevar adelante el también recordado cineasta costarricense Víctor Vega. Y el capítulo El Juez, que se llama el capítulo que resultó ser único de Café Fortuna, Alfredo Catania hace un papel dramático y hace un gran dúo con Rocío Carranza como su hija en ese corto Café Fortuna. Qué interesante esa discusión ahí, una discusión sobre ética, básicamente, versa sobre la ética, sí. En las leyes y demás. Y vemos a Alfredo Catania ya maduro, en la madurez de su carrera, y a una Rocío Carranza que recién inicia. Entonces, él como padre de esas nuevas figuras que apadrina en esa escena, también lograda por parte de Víctor Vega. Cierto. Y reúne esta escena que vamos a ver de Café Fortuna, de verdad, el teatro experimentado, el arte consagrado y la gran figura que ya empezaba a perfilar el Rocío Carranza. De Así manera es. Que vamos a recordar a Alfredo Catania y también a Víctor Vega con esa aspiración que tenía de realizar esta serie Café Fortuna, precisamente en el capítulo único de Café Fortuna, El Juez. No estoy de acuerdo. No me extraña. Tenés 20 años. Todavía te hace falta ver muchas cosas. ¿Y eso me descarta para opinar? No. Eso te descarta para ver las cosas con objetividad. Ay, papá, estamos hablando de la vida entera de un ser humano. ¿De qué ser humano me hablas? Estamos hablando de delincuentes, bestias que asaltan y que no dudarían en matarte para robarte el reloj. Bueno, estoy de acuerdo. Pero ¿quién va a decidir quién es una bestia y quién no? Jueces como yo. Con responsabilidad, criterio. ¿Y los que no son como vos? No son la mayoría. ¿Pero vos qué me decís? ¿Cuánta gente en la cárcel de por vida es necesaria para vos? Ay, por favor, papá. Un solo inocente a cadena perpetua es una barbaridad. Hay que pensar en su familia, en sus hijos. Ese hombre tiene mamá, hermano. No quiero seguir hablando sobre este tema bajo esos términos. Pedí la cuenta, por favor. ¿Todavía no terminé? Pedí la cuenta, por favor. Sabes que tengo razón. Pensé que ibas a venir solo. Yo también. Pero mi esposa no pensó lo mismo. Cree que ando con otra mujer. Y entonces te mandó con el freno de mano puesto. Así es. Brava la chiquilla, Tiene un ataque de idealismo. Nada que una buena tarjeta de crédito sin límite de gastos no pueda parar. Yo creo que con eso concuerdo plenamente. ¿30.000? Podés contarlo si querés. Y entonces, ¿cómo queda lo de Benítez? Tenías razón. Hubo un mal procedimiento, pero se traspapeló. Es increíble la cantidad de cagadas que hacen estos tipos de juzgados. ¿Cómo que se traspapeló? ¿Y entonces para qué estamos en esto? Bueno, para que no se me escape nada a leer los expedientes. Para eso. Ahora, si querés, puedo volver a leerlos. Y a lo mejor encuentre que no hubo fallas. Ah, sabes que es una broma. A propósito, ¿crees que se puede firmar una excarcelación para el lunes? El tipo tiene el cumpleaños de su hija y le gustaría asistir. Haré todo lo posible. ¿Lo del caso Sáenz?
No, mira, mejor hablamos otro día. Ahora quiero irme, pero te prometo que voy a ocuparme del asunto. Bueno, pero que sea rápido, porque si ese idiota quiebra antes de tiempo, se nos va al carajo el negocio. ¡El primero que se mueva lo mato! ¡Ale! Si se porta bien, de aquí nos vamos todos sanitos. Se puede llevar todo, pero no le haga nada a nadie, por favor. ¿Puedo? ¿Ah? ¿Puedo? ¿Quién te está pidiendo permiso, huevona? ¡Vamos, bien llenito! ¡Y apágueme las luces, que este negocio está cerrado! ¡Vamos! ¿Solita? Sí. No te creo. Estás muy bonita para andar solita por este mundo. ¡Fuera! ¡El reloj también! ¡Vito! ¡Usted también! ¡Cadenas, anillos, relojes! ¡Vamos, todo! ¡Billeteras! Son dos. Tienen la cara cubierta. Pero sabes, la voz de uno de ellos me es familiar. ¡Romira! Calmado, calmado. Son profesionales, Carlucci. Esto, si nadie se les opone, pesca las cosas y se van. Lo único que les interesa es el dinero. ¡Mierda! ¡Puta, montón de mierdas! Ay, debes de todo, pero déjame mi documento. Escúchame. ¿Tenés condones? ¿Para qué querés condón? No te pregunté para qué. Te pregunté si tenés condones. Ah. Necesito más. ¡Eso es un asalto, mierda! ¿Cuántos billetes entran en un condón? ¿Qué estudias? Abogacía. ¿Oíste? Abogada. Ay, no. Otro vampiro más. ¿Pero qué estás esperando? Que nos pague la policía, carajo. Ya terminé, vámonos. Te doy un consejo. Dedícate a lo penal. Es mentira que el crimen no paga. Se fueron. ¿Qué hace? Te pregunté qué hace. Ah, se fueron, calmado. Mierda. ¿Qué pasó? Eso es un caso de estudio, mamita. Tan flaquita, tan huesudita y comiste por dos. ¿Con quién estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que nos está jodiendo. Esta chiquita dijo que estaba sola, pero no está. ¿Con quién estás? Es verdad, mi. Estaba conmigo, pero se fue. ¿Con quién? ¿Con quién? Saben que no estás sola. Calmado, si salís se pone todo. Calmate. Si se quedan un minuto más, llega la policía y vos sabés lo que va a pasar. ¿Con quién? ¡No hay nadie! ¡Vamos! No, hijo. ¡Vamos! Estaba con mi novio, pero se tenía que ir. ¡Vamos! 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 ¡Te lo dije, mierda! ¡Te lo dije! Continuamos el lunes de Cinemateca, ya llegando al cierre de este homenaje especial que le hemos hecho hoy a la memoria de don Alfredo Catania, quien nos dejó imágenes, nos dejó un legado profesional y tal vez de las últimas obras que nos dio fue esa maravillosa participación que le valió inclusive el premio a Mejor Actor en Brasil por el largometraje El Último Comandante. Ciertamente, El Último Comandante, un largometraje que tiene además su propia historia, porque es como un ejemplo casi que se puede decir didáctico de producción, de lucha, de mantener un proyecto a pesar de la adversidad, porque es una película que Isabel Martínez y Vicente Ferraz, los directores, Isabel directora, Vicente productor y codirector, empezaron en 1997 y terminaron finalmente en el 2010-2011, El Último Comandante. Y que precisamente ganó un premio a Mejor Actor en Brasil por la película El Último Comandante. Compartido con Damián Alcázar, el mexicano Damián Alcázar, ambos protagonistas de la película. Y ahora que mencionas ese premio que recibieron Alfredo Catania y Damián Alcázar en Brasil precisamente hace pocas semanas tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Espíritu Santo en la ciudad de Vitoria, Brasil, junto con el productor Peter Avilés, productor también de la película El Último Comandante,
y la presentamos ante los estudiantes de esa universidad y resultaron gratamente impresionados, no solo con la historia de la película, que es un ejemplo de lucha de Isabel Martínez, de Vicente Ferraz, de Peter Avilés, de todo el grupo de producción de esta película, que empezó en 1997 y se tuvo que terminar hasta el año 2010 por esas dificultades de producción que suelen suceder en algunos proyectos cinematográficos o en muchos proyectos cinematográficos. Y el papel de Morita que hace Alfredo Catania realmente los cautivó al público brasileño, como nos cautivó a nosotros, también, cuando vimos. Yo creo que Morita, ese idealista de un mundo mejor en El Último Comandante, era mucho de Alfredo Catania también. Yo ahora decía que en Café Fortuna había llegado a su madurez profesional. Morita es el siguiente paso, es cuando ya él no tiene nada más que buscar, casi que me atrevería a decir a la perfección, cuando ya él nada más se divierte ante la cámara, porque así se vio, creo que más que merecido, podríamos decir que fue la gran obra para el cierre de su carrera, en la que se nota que él estaba pleno en la actuación como el papel de Morita. Ciertamente. El Último Comandante estuvo pocas semanas en cartelera. Valdría la pena que en una oportunidad futura pudiéramos en Lunes de Cinemateca mostrar el largometraje en un programa especial. Pero por ahora recordemos a Alfredo Catania en el papel entrañable de Morita, un ideal revolucionario. Yo no les voy a decir nada. Yo nunca delaté a nadie. Morita, venimos de parte del comandante Jarquín. Soy yo, nena. ¿Cómo era el santo y seña? ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María. Morita. ¿Cómo está? Adelante, adelante. La montaña era una inmensa estepa verde y nosotros una manada de fieras dispuestos a clavar nuestras garras o a dar nuestra vida en la lucha contra la dictadura somocista. Había que terminar con el tirano. Sí, pero a Paco, digo, el comandante Jarquín, ¿lo ha visto usted últimamente? ¿A quién? Al comandante Jarquín. No, descuide, ellas conocen todas las hazañas del comandante. El comandante es el revolucionario más competente que tengo el honor de conocer. Un hombre de verdad, con principios de acero y una moral intachable. Usted tiene que ser su hija. Es igualita a él. No, es hija mía, es sobrina de ella. Cuando todos se fueron para las montañas, él me designó la tarea de quedarme en este frente. Yo esperé. Como un soldado, años y años. Hasta que hace un mes venía yo de un chequeo en el seguro. Pasaba por el parque de Alajuela y lo vi. Sí, lo vi. Claro que un poquito más viejo y canoso. Iba leyendo un libro grande y negro. Seguramente era el Capital. Pasó a la par mía, se hizo el que no me vio. Yo lo seguí un trecho y en el momento prudente me hizo una seña así. Así, con el ojo. ¿Entienden? Está clandestino. Lo sabemos. Nosotras lo andamos buscando para darle un mensaje. ¿Qué? Llegó la hora.
comandante Harkin. Comandante Harkin. Perdone, señor. Usted me está confundiendo con otro. Permiso. Comandante, yo sé que es una imprudencia de parte mía. Podrían vernos juntos. Pero quiero advertirle que hay gente preguntando por usted. No sé de qué me está usted hablando. Discúlpeme. No, espere, comandante. ¿Cómo podría confundirlo? ¿Qué anda haciendo por aquí? ¿Eh? Anda clandestino. Está preparando nuestro regreso al poder. El presidente saliente Daniel Ortega Saavedra impone la banda presidencial a la presidenta electa, señora Violeta Barrios de Chamorro. ¿Sabe una cosa? Ella me dijo que usted me traía un mensaje. Nena. Nena. Ya dejé a esa mujer hace años. Y la revolución se acabó también hace mucho tiempo. Déjeme en paz, por favor. ¿Y entonces, por qué se esconde, comandante? Yo no me estoy escondiendo de nadie. El comandante Paco Harkin está muerto. Yo soy Francisco. Apenas Francisco. Un profesor de baile. ¿Profesor de baile? Y yo soy un guerrillero. Y muy buen guerrillero. Usted mismo me lo dijo, comandante. Uf. Así que no duden en llamarme si hay una causa justa. Muy bien. Mi comandante. Así me gusta llamarlo, mi comandante. Y quiero que sepa que puede contar con los fondos del frente. Bueno, una edición más de Lunes de Cinemateca en la cual hemos podido dar cuenta de una carrera artística tan entrañable como la de Alfredo Catania, y además hemos creado, por medio de las imágenes de nuestro archivo audiovisual, un homenaje a su memoria para quienes también fueron parte de su familia, tanto profesional como de sus seres más queridos y cercanos. Un saludo de parte de nosotros, este es nuestro humilde homenaje a la figura de ese gran hombre que fue Alfredo Catania. Así es. Ese documento quizás único en la historia audiovisual de nuestro país, que es, fue la oportunidad de que juntamos a los hermanos Catania en Lunes de Cinemateca. Ciertamente hemos podido realizar este homenaje a don Alfredo Catania, la figura querida don Alfredo Catania, gracias en parte a nuestro acervo audiovisual y cinematográfico de Lunes de Cinemateca, que es la única ventana del cine costarricense en la televisión nacional. De manera que nos podemos sentir contentos de compartir con ustedes la imagen, la voz, el testimonio, el arte, el genio de don Alfredo Catania Rodríguez en su memoria. Y muchas gracias, Roberto. Nos despedimos entonces de esta manera. Gracias, Rocío. Gracias a los compañeros del set de Lunes de Cinemateca en el canal de la Universidad de Costa Rica. Y muchísimas gracias a ustedes. Como siempre, los esperamos en nuestra próxima edición.